La justicia condenó a 18 años de prisión al ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, por el homicidio de su esposa, Wanda Taddei. La fiscalía había pedido una prisión perpetua, pero el tribunal consideró que actuó en estado de emoción violenta y atenuó la pena. Primero, condenar a Eduardo Arturo Vázquez, filial en autos, como autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo atenuado por su comisión en estado de emoción violenta a la pena de 18 años de prisión, accesorias legales y costas. El ex baterista de Callejeros, Eduardo Vázquez, fue condenado a 18 años de prisión por el homicidio de su mujer, Wanda Taddei. 18 años no es un fallo menor. Tenemos la posibilidad de leer el argumento de los jueces y en caso de sentirnos agraviados recurrir al superior, seguir las instancias, pero de cualquier manera acá hay algo que hay que dejarlo claro. Este tribunal encontró a Vázquez penalmente responsable de haber matado a Wanda Taddei. Homicidio calificado por el vínculo, no se apartó de esto. Si bien los fundamentos del fallo serán leídos dentro de 10 días, tanto el abogado querellante Leonardo Rombolá como sus padres no comprenden cómo la justicia utilizó el término emoción violenta. Yo entiendo que Vázquez conocía lo que hacía, sabía el resultado y que no estaba, bajo ningún punto de vista, alterado para hacer lo que hizo. La querella había pedido para Vázquez la pena de reclusión perpetua, en tanto que el fiscal Oscar Ciruzzi solicitó prisión perpetua. Nosotros, por supuesto, que estábamos pidiendo prisión perpetua. Creo lo que se demostró en el tribunal, que el homicidio agravado por el vínculo tiene perpetua. Evidentemente se ha colocado una pena que no sea que responde. Por eso dentro de 10 días, el día 22, a las 5:30 de la tarde, se va a leer lo que piensa el tribunal.